En este video vamos a estar jugando el Bark RSPS, pero esta vez vamos a jugar de una manera más distinta a la que hemos venido jugando últimamente en el Bark. El día de hoy lo que voy a hacer es que voy a abrir 1000 Ultra Mystery Box aquí en el Bark. Habilitaron un servidor donde, pues de prueba, donde podemos hacer lo que queramos, así que vamos a abrir 1000 cajas aquí en este server, solo por matar curiosidades, ¿no? Como siempre, los links estarán en la descripción, totalmente libre de publicidad, para que te descargues el juego. Además, también están los links del Discord de Elbark y el mío, así que vamos con el video. Para empezar este unboxing, primero vamos a estar aquí al ladito de la Flame of Elbark, porque también hay un banco, y como hay un banco, aquí voy a guardar todas las cosas, ¿no? Y además de eso, las cosas que me vayan dando que se puedan quemar aquí en la flame, ¿no? Porque le puedo dar offer a las cosas, luego le damos a la flechita, sí. Y me van a estar dando puntos de Ember, ¿no? Que viene siendo básicamente una cosa importante, porque en la Exchange Store podemos comprar cositas. Desde pets que tienen drop rate, etcétera, hasta, bueno, pets que nos mejoran el daño y cosas así. También podemos comprar esta Money Box, que por ejemplo, si la compramos, si la abrimos, Kick Open nos puede dar algún poco de coins al azar. Ahora sí, empecemos con el unboxing de las cajas. Perfecto, muchachos, si nosotros le damos un clic a las cajas, básicamente va a salir esta interfaz. Le podemos dar spin y aquí podemos más o menos ver lo que nos puede dar esta caja, desde Bones, Dragon Claws, cosas así, Dexterium, Frozen Whip y Elysian también. Perfecto, nos salió un Torture. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle Kick Open. ¿Y cómo hacemos esto? Lo ponemos aquí, segundo clic, Kick Open. Y ojo que empezando a abrirla me dio ya un Spectral Spirit Shield, así que unboxing right now. What the fuck? What the fuck, bro? Me salió un Twisted Bow. ¿Qué coño es esto, bro? A ver, una caja más. Perfecto. Una bond de $5 que la voy a claimear, porque sí. Y abrimos otra caja porque hay un espacio. Nice, perfecto. Así que, what the fuck, brother? En la primer loot me salió un Twisted Bow. Ahora sí, ahora lo que hacemos es que venimos a la Flame of Elbark y le damos clic al ítem que queremos quemar, pues. Luego le damos a esta flechita verde que sale aquí, Exchange Item. Y perfecto, ya tendríamos los 250.000 embers aquí añadidos. Y así sucesivamente con cualquier otro ítems que tenemos aquí que podemos vender, ¿no? En este caso yo voy a dejarlos de último para venderlos de último a ver qué tal, ¿no? Así que todo esto lo voy colocando aquí en el banco para después de último ver cuánto hicimos, ¿no? What the fuck, ya me salió un Elysian. What the fuck, ya me salió un Elysian. What the fuck, ya me salió un Elysian. Y de paso un Arcane, o sea, Dios. ¿Cuánto es que estará costando el Elysian en Embers? 125.000 puntos está costando esto. Bien, sigamos con el unboxing. Perfecto, muchachos, oficialmente ya pasamos las 500 boxes abiertas y ahí podemos ver más o menos de lo que va, ¿no? De lo que va soltando cada todas las cajas y la suerte. De hecho, ya me salió hasta la primera side, creo. Ah, no, es la segunda. Y bastante nice. Luego de esto, yo quiero ver cuántos embers también van a valer todo esto. No sé más o menos cuánto van en este loot de aquí, pero diablos, sí que hay bastante. Así que sigamos con el unboxing. Muy bien, muchachos, oficialmente nos quedan 100 cajas ya en el inventario. Lo demás está guardado. Aquí podemos observar el cerro de cosas que hay. Da bastante como que satisfacción, ¿no? Satisfacción visual ver todo esto. Así que vamos a terminar de abrir las 100 que faltan y procedemos al unboxing, a la calculadora, ¿no? Perfecto, muchachos, ya estamos en la última caja. Y listo, nos dio otro Spectral Spirit Shield. Así que lo ponemos todo aquí. Y madre mía, muchachos, miren esta cantidad de Elysians, de Excites que hay aquí, o sea, Dios. Además del Twisted Bow que está por aquí y un Anti-Dragon Fire Shield y algunas cositas, ¿no? Que acabo de poner aquí. Tres Twisted Bow. Bien, llegó la hora de tratar de calcular todo esto, ¿no? Voy a enviarle un mensaje directo a Susie, que es el dueño de Elbark, y le voy a preguntar más o menos cuánto puede valer todo este banco. Bueno, muchachos, he contactado con el dueño y él dice aproximadamente que aquí, en todo este loot que está aquí, sería básicamente alrededor de 2T en puro oro, ¿ok? O sea, 2T. No estamos hablando de B,
2T. O sea, es una locura esto. Así que bueno, ahora sí llegó la hora de seleccionar todo esto, ¿no? Toda esta vaina. Darle aquí a la Flame of Elvark. Luego le damos a Offer. Ofertamos todo y ofertar los 21. Y perfecto. Nos dieron 3 millones de Ember. Y el mismo procedimiento también va a ser con todas estas cosas de aquí que estamos viendo. Las que voy a ir quemando poco a poco acá porque tengo bastantes objetos. Perfecto, muchachos, intentamos vender todo, ¿no? Lo del banco. No se pueden vender algunas cosas, por ejemplo, estas cosas no se pueden vender, simplemente es claimearlas y ya, pero ahorita me da calihueva. Así que básicamente me dieron 21.172.100 puntos de Embers. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar esta ganancia en puntos con Money Box, porque así más o menos podemos ver lo que me pueden dar. O sea, cada Money Box de estas cuestan 25.000. Así que si compramos 1.000, creo que no puedo. Ah, ok, entonces 100, así. A ver cuántos puntos me quedan. Uf, ahora es que me quedan puntos todavía. Pero bueno, hay 100 aquí, así que si le damos Kick Open vamos a poder recibir coin, ¿no? Entonces también quiero ver cuánto nos pueden dar en... Entonces con la Money Box podemos darle Kick Open. Y al abrirlo nos van a estar dando oro también. Así que también es una manera también de poder calcular cuánto oro podemos ganar. Obviamente esto es más al azar porque las cajas nos dan, no van a dar nunca la cantidad de oro que vale un Twisted Bow, por ejemplo. Entonces esto es algo como que más suerte, ¿no? Perfecto, compramos todos los puntos que teníamos. Nos quedan 172.000 puntos en puras Money Box, ¿ok? Esto es una locura porque si le damos Kick Open, bueno, van a ver el poco de oro que me van a estar dando. Así que van a haber turnos en las que puede que me gane mucha plata, como puede haber turnos en las que me gane nada. Pero esto sí lo voy a dejar para otro día, el abrir las cajas estas de Money Box, porque la verdad es que son muchas y ya tengo 579 M's en puro cash de las cosas que vendimos, ¿no? Entonces, Dios mío, es una locura esto. Perfecto, muchachos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustadísimo el video. Si les gustó, por favor, suscríbete, dale like, comenta tu nombre de juego para participar en los giveaways que hago aquí en el Bark de Ultimate RSPS. Ya saben que los links estarán en la descripción del canal del video por si quieren pasarse a jugar, a saludar en mi Discord, etc. Nos vemos hasta la próxima.